Y con la imagen de esta preciosa reina, la familia López se presenta y su equipo Rancho El Secreto Tequila Campo Azul, siempre metiéndose en las primeras instancias de los campeonatos nacionales, y en esta ocasión no fue la excepción. Nacho López mete pie al de 18 con 2 de madera para 20 puntos, finalizó con 18 unidades ya que fue infraccionado con 2 por exceder el tiempo. Y vámonos con Alberto López en el coleadero, quien fue el mejor al derribar 28 unidades en las 3 oportunidades, para que Francisco Ortiz, a pesar de que trata de mantenerse en los lomos del toro, este en verdad que le repara, lo derriba y únicamente acumula 1 de tiempo ahorrado en el cajón, para dar paso a lo que fue la terna, donde Nacho López acierta el lazo de cabeza calificado de 25 puntos. Es de destacar que este toro empezó a bravear, sin embargo Nacho lo controla bien y Nacho Orozco, su tocayo, acierta el pial de ruedo de 25 unidades, culminando la terna en 50 puntos. Y nos vamos a la suerte, en verdad, reina de la charrería, a través de Ignacio Orozco, que mete la primera oportunidad de las de a pie al rematar de rodada de 10 con 11 de floreo para 21. En la segunda ejecución repite la dosis de 10 con 11 de floreo para 21 unidades, no le están pagando el tirón del horcado, al igual que en la tercera oportunidad, con la cual se cubrió de gloria, logrando mangana de 22 unidades con 2 de tiempo para 66 totales. Pero disfrutemos del floreo de Nacho Orozco en lo que fue la tercera oportunidad de las de a pie, siempre con mucha elegancia, sus movimientos claros para incrementar la puntuación de la mangana. Aquí el momento en que remata perfecto de contra bigotona, acertando en los cuartos delanteros de la yegua y derribándola, 66 totales en la participación de Nacho Orozco, devolviendo el sinnúmero de prendas que le fueron otorgadas en señal de reconocimiento. Pero no había nada escrito para Rancho El Secreto Tequila Campo Azul, y faltaban las de a caballo, donde Nacho López cumple hasta la tercera oportunidad con mangana de 24 con 3 de tiempo para 27, 271 hasta ese momento. Y se la jugaban en el paso de la muerte a través de Humberto Márquez, que lo logra de base de 20, 2 de la distancia y 2 de los reparos. Sin embargo, no queda de pie a la pial si se le califica con 23 unidades. Se queda en tercer lugar del paso de la muerte, pero les otorga un lugar en cuartos de final con 294 puntos.